amigos, aquí andamos. Está pesado porque estuvo lloviendo estos días. Casi una semana completa estuvo lloviendo. Se mojó el zacate y la verdad está muy pesado, pero así tenemos que amontonar el zacate para ponerle una lona encima, y por si llueve pues ya no se pudre y así alcanza para los animales en esta temporada de sequía. Síganos, vamos por más zacate. Miren, amigos. Amigos, miren. Andamos aquí cortando aguacates. Este árbol tiene como dos años que se plantó. Y vamos a cosechar los primeros frutos, amigos, miren. Aguacate Hass, bien chulos que están, y carísimos, por cierto, ustedes lo han de saber. Aquí vinimos a trabajar un rato, de paso llevamos unos guajes, unos aguacates. Este arbolito tiene 2 años apenas, por ahí tengo muchos árboles más, todo para allá arriba ya están produciendo bastante. El arbolito aún está chico. Tiene sus 2 años de que se plantó, pero ya empiezan a dar los primeros frutos. Que de hecho pudiera dar más, pero tenemos que tumbar las flores para dejar crecer el árbol y así desarrolle un poquito más. Porque si le dejamos las flores, empieza a dar mucho fruto y los frutos le van a quitar la fuerza al árbol. Es por eso que solo le dejamos que tengan unos cuantos aguacates nada más. Gracias, arbolito. Miren, amigos. Aquí, fácil. Chequen. El aguacate. Otra está chico porque No desarrolla bien por la planta, que aún es chica también, pero allá arriba tenemos aguacatales y frutos muy grandotes. Ya viene el tractor, amigos, a ver si viene por acá a mi terreno o va al terreno de otro señor, pero ya viene. Por allá viene el tractor, ya va a barbechar el terreno, va a revolver lo que es la cañuela, la paja, con la tierra para que se abone. ¡Órale! ¡Dale! Dice que mañana viene el tractor. ¿Quiénes les gusta el guaje? Es rico, la verdad. Muchos no lo comerán, muchos sí, pero aquí nosotros los de pueblo comemos el guaje.